Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenido un día más a una nueva clase de cocina, una clase de cocina con Thermomix. Hoy hemos preparado una clase muy especial. Estamos inmersos en la cuaresma, nos quedan ya poquitos días para empezar la Semana Santa y hoy lo que quiero enseñar es las recetas más típicas para esta fecha. Aquí en Jaén tenemos muchas recetas típicas y gran parte de ellas, por no decir todas, podemos hacerla con nuestro Thermomix. Entonces hoy lo que queremos es enseñaros pues cuatro truquitos y cuatro cositas para que podáis elaborar esas recetas tanto en la fecha que estamos en Cuaresma como en la Semana Santa. Veis que me encuentro un día más en la delegación de Thermomix, aquí en Jaén, en la Avenida Andalucía, un espacio dedicado a todos los clientes de Thermomix, a los que desde aquí os invito a que vengáis si alguna vez necesitáis algo de servicio técnico, cualquier accesorio que queráis comprar o lo que sea, o incluso cuando empecemos otra vez a dar las clases presenciales, os invito a que nos acompañéis. Bueno, veis que tengo dos máquinas por aquí, voy a utilizar varios motores porque son varias recetas las que os quiero enseñar y son recetas, ahora vais a ver, súper fáciles. Algunas las vamos a hacer de forma manual, otras las vamos a hacer en cocina guiada, pero yo poco a poco os iré diciendo lo que estoy haciendo en cada momento para que desde casa los que estéis, si queréis tomando nota, lo podáis hacer tranquilamente, ¿vale? Aquí en Jaén hay una receta muy muy típica en esta fecha, en Semana Santa, como es el bacalao encebollado, ¿vale? El bacalao encebollado es una receta que viene pues desde antiguamente, cuando se compraban esas bacaladas secas, que era el pescado que llegaba aquí a la zona de interior, siempre era pues el bacalao marinado, en salazón, como estamos acostumbrados a hacerlo. Y ese bacalao, sabéis que cuando se descongela, o sea, perdón, cuando se desala, perdón, se vuelve un bacalao totalmente normal. Y ese bacalao es que siempre se ha utilizado para hacer esta receta tan típica y tan peculiar de la provincia de Jaén, como es, ya os digo, ese bacalao encebollado, que lo tenemos en un libro de cocina regional, el libro de Andalucía, que salió hace ya unos años, y es una receta que nos hizo nuestra compañera Charly Villén, que desde aquí le mando un saludo, y voy a hacer su receta. Voy a echarle un poquito más de cebolla, porque en casa nos gusta un poquito más, pero voy a hacer la receta de Charly tal cual. Y ahora poco a poco os iré contando, ¿os parece? Bueno. Voy a empezar por aquí por esta Thermomix y los ingredientes que vamos a utilizar, pues mirad, los tengo por aquí, tengo un poquito de cebolla y tengo sobre todo tomate, comino, aceite y sal. Son los ingredientes básicos para hacer este bacalao encebollado. Entonces yo lo primero que voy a hacer, bueno, pues yo en este caso voy a añadir la cebolla a mi Thermomix. Esta cebolla son 200 gramos lo que nos pide la receta. Yo le voy a echar un poquito más, sobre unos 300 o 350 gramos, porque en casa nos gusta un poquito más la cebolla. Le voy a añadir un par de dientes de ajo y ahora lo vamos a trocear todo. Nos vamos a ir a la velocidad 5 durante 5 segundos. Venga, pues vamos a picar. Bien, y ahora mismo que tengo esta cebolla picada, pues lo vamos a programar para que se sofría. Lo ponemos unos 9 minutos a la máxima temperatura, como es la temperatura Baroma, y lo vamos a poner en una velocidad 1. ¿Vale? Mientras tanto, nos vamos a ir con la siguiente receta. Mientras voy haciendo el sofrito, ya os digo, vamos a seguir con la siguiente receta, que es el potaje de vigilia, un potaje totalmente sano, natural, que lo podamos hacer en cualquier fecha del año, porque no deja de ser un guiso de garbanzo con un pescado, como en este caso le vamos a hacer le vamos a echar el bacalao y una verdura que predomine, como son las espinacas. Podéis hacerlo con langostino, podéis hacerlo con almejas, también sale muy bueno. Ahora en esta época podemos utilizar ese guiso de garbanzo y meterle el pescado que más os guste. Voy a buscar mi receta por aquí, que la tengo ya planificada. Pinchamos el potaje de vigilia y le doy a empezar a cocinar. Me pide 200 gramos de cebolla
que los tengo preparados por aquí. Pues va adentro. Le voy a dar al siguiente. Me pide dos dientes de ajo, que los tengo aquí. Pues se los añadimos dentro del vaso. Y ahora nos pide el aceite de oliva. Pues le echamos, le voy a echar un poquito menos de lo que me pide la receta, que son 100 gramos lo que me dice. Y a continuación, lo mismo que hemos hecho con el sofrito de cebolla para el encebollado, voy a picar. Tengo 5 segundos programados, me voy a una velocidad 4, en mi caso. En mi caso decía, le he dado un poquito más porque, bueno, en casa nos gusta la cebolla un poquito más chica. Pues me he ido a la velocidad 5. Al final lo que hago es esas recetas de cocina guiada las estoy adaptando a mi gusto, a los gustos de mi casa. Es lo bueno que tiene el Thermomix. Ahí es cuando empezamos a disfrutar de la cocina y a empezar a sacarle partido a nuestra máquina. Cuando cojamos las recetas y la adaptamos a los gustos de mi casa, de mi familia. Pues yo ya os digo, en este caso la cebolla me gusta más chiquitita, pues le daré un puntito más para que se me quede más fina. Y por aquí lo que estoy es haciendo sofrito de cebolla y ajo para este bacalao, para este potaje de vigilia. Y por aquí tengo ya el sofrito de cebolla y ajo para el encebollado, que vemos ya que está empezando a salir vapor, con lo que ya está sofriendo en condiciones. Una vez que termine esta receta, vamos a echarle el tomate junto con la sal y el comino. Y os voy a enseñar una cosa. Tengo por aquí unos lomos de bacalao, aunque esta receta, los que sois de Jaén, que la conocéis perfectamente, sabéis que esta receta lo que lleva es el bacalao frito, enharinado y frito, pero le vamos a dar un toquecito distinto porque le voy a poner un poco de bacalao al vapor, aparte del frito, que ahora lo veréis, con lo que vamos a hacer un par de presentaciones distintas. Pues dejadme que corte un poco de papel de horno. Así, y ahora este lo doblo por la mitad. Perfecto. Y mirad, mi recipiente Varoma, al cual le pongo esta hojita. Y aquí voy a poner los dos lomitos de bacalao. Que de hecho, mirad, voy a hacer lo siguiente, lo voy a poner en la parte de abajo. Ahora vais a ver por qué, porque la bandeja la voy a utilizar para otra cosa. Entonces, lo pongo por aquí abajo. Mirad, es importante que siempre dejemos huecos para que los agujeritos que tiene el recipiente Varoma nos permitan que el vapor circule. Bueno, pues yo en este caso le estoy haciendo un pequeño doblez al papel, ahora os lo enseño, para que no me tape tanto los agujeritos. Mirad, ¿veis? Lo vais ahí perfecto, ¿no? Encima he aprovechado, lo he subido un poquito por si suelta algo de agua, que se me quede en el papel y luego la podamos desechar. Bueno, pues esto lo dejo aquí tal cual. Lo voy a poner aquí porque vamos a ver la siguiente receta que os quiero enseñar. Bueno. Vamos al dulce, receta que todos en esta fecha, el que no lo hacéis, lo estáis comprando en la panadería, la confitería o en el súper, pero yo aconsejo que unas torrijas, que es lo que yo voy a enseñaros, que lo podemos hacer en el Thermomix muy fácil, como ahora lo vais a ver, y bastante saludable. Nos quitamos de freír torrijas, nos quitamos de tener que gastar aceite para freír, no, la vamos a hacer al vapor, ahora lo vais a ver porque es una forma muy, muy fácil de hacerla. Lo que tengo aquí es el previo de la receta de las torrijas al vapor que tenéis en Cookidoo, que me dice que aromaticemos una leche con canela, limón y azúcar, ¿vale? Pues aquí tengo el litro de leche aromatizado. Voy a añadir un poco en este bol. Tiene el colorcito así un poquito más amarillito del propio limón. Y oler, huele esta leche de maravilla. Bueno, tengo por aquí un poquito de film transparente y ahora me vaya a permitir
que casque un huevo. Y vamos a batirlo. Sabéis que las torrijas siempre hay que pasarlas por un poquito de huevo batido. No sé si... Venga, voy a batir también el otro. Lo podéis hacer con el Thermomix. De hecho, la propia receta os va a decir que los dos huevos los añadáis a la máquina y lo mezcléis ahí. Pero yo tengo ahora mismo los dos motores calientes y bueno, esto es algo que se tarda bastante, bastante poco. Y mirad, tengo por aquí este pan, un pan especial para torrijas, de los que podéis encontrar en los supermercados. Sabéis que con el pan del día anterior también nos va a servir. O el pan que vosotros guste en casa. Yo lo que voy a hacer es ir echando sobre la leche esta rodajita de pan para que vaya bebiendo un poco de leche. Incluso voy metiendo otra debajo para que vaya también empapándose. Vale, receta fácil, Yo aquí en todo momento me ayudo con estos dos tenedores para intentar no ensuciar mucho. Y sobre todo no tenéis que ensuciarnos las manos. Con lo que fijaros qué receta limpia y sana, Tengo mi torrija. La pongo sobre el papel. Papel film, papel transparente. Venga, voy a ir preparando esta. Y ahora mira lo que hago. Le voy a pegar un corte al papel film y voy a envolver la torrija y se me queda la torrija envuelta para ponerla aquí. Lo voy a poner aquí para que también lo podáis ver bien, para ponerla aquí en el baroma. Bien, pues voy a continuar la operación. Esta es la forma tradicional de hacer las torrijas. Luego en Cookidoo nos vamos a encontrar varios tipos de recetas. Unas torrijas que en vez de empapadas en leche aromatizada se pueden empapar en vino dulce. Incluso hay una receta que me encanta, que son unas torrijas rellenas de chocolate. Es también una pasada. Nada, el proceso es lo mismo que yo estoy haciendo aquí ahora. Simplemente serían dos rebanaditas de pan a la que le untamos nocilla entre medias y tenemos ahí unas torrijas de chocolate buenísimas. Y a los niños, bueno, ¿qué os voy a decir? ¿A qué niño no le gusta el chocolate? Pues yo creo que casi a todos, Vamos, niños y no tan niños. Porque de todos los que estáis viendo ahora mismo esta clase, yo diría que la gran mayoría sois dulceros. Os gusta el dulce, como yo, me incluyo. Yo soy un enamorado de la repostería. Y esta receta llevo haciéndola muchísimos, muchísimos años. Pues desde que conocí Thermomix. De hecho, fueron de las primeras recetas que yo aprendí a hacer con Thermomix, estas torrijas. Y son muchísimos clientes los que he ido poco a poco enseñando a hacerlas. Pues venga, me quedan dos rebanadas. Voy a añadir con la receta del potaje. Voy a seguir y ahora termino esto que tenemos aquí. A ver que se me empape bien. Ahí, perfecto. Bueno, nos pide un poquito de pimentón dulce. El pimentón es la especie estrella para, yo diría que para todos los potajes. Pues ahí tenemos cucharadita de pimentón. Me pide un poco de garbanzos ya cocidos, de los que les vamos a añadir para trabar un poquito la salsa. En este caso son 80 gramos, yo le voy a echar un poquito menos.
¿Vale? Pues nada, le echa unos 35-40 gramos de garbanzo. Y nos pide 10 gramos de agua. Pues añadimos. Y ahora lo voy a triturar todo. Y vamos a hacer el majao, vamos a hacer la base de ese potaje. Bueno, pues voy a bajar los restos. ¡Buah! ¡Qué majado tan bueno! Os lo voy a enseñar, a ver si se puede ver. Ay, yo creo que lo podéis ver, el color. Majado de cebolla, ajo sofrito, el pimentón. Y un poquito de agua y un poquito de garbanzo. Ahora me pide el resto del agua. Pues se lo añadimos. Genial. Y ahora me pide 250 gramos de espinacas. Yo he utilizado, voy a utilizar espinacas congeladas porque es lo que suelo tener por casa. Pero si tenéis espinacas frescas o os gusta consumir espinacas frescas, echarse la espinaca fresca porque el resultado también va a ser bueno. Pero oye, tenéis por casa un poquito de espinacas congeladas, la podéis gastar sin problema para esta receta. 250 gramos de espinacas, le vamos a poner una hojita de laurel que tenía yo por aquí. Perfecto. Y ahora simplemente pues lo ponemos todo a cocinar. Pues tenemos esos 6 minutos y mientras termino lo que estaba yo haciendo por aquí, que era, os recuerdo, las dos torrijas que me quedaban. Aquí, genial. Las pasamos al papel. Y las envolvemos. Estáis viendo que las estoy poniendo en el recipiente Varoma y las estoy montando un poquito. Es bueno que se monten para que circule el vapor. Si yo las dejo planas, pegadas a la bandeja, tapamos los orificios del Varoma y nos puede costar un poco de trabajo que salga el vapor bien, que circule el vapor bien por todo el recipiente. Pues para eso, estáis viendo que un poco montadas. Y ahora esta la coloco por aquí y veis cómo se queda. El recipiente Paroma preparado para cocinar. Permitidme que limpie un poquito. Y continuamos con la receta del encebollado. Tengo por aquí la cebolla, el ajo, sofrito. Y ahora le voy a añadir 800 gramos de tomate triturado. O sea, una latita de esta entera. Le voy a echar un poquito de laurel, que perdonadme que tengo aquí una hojita más, aquí. Perfecto. Le voy a echar un poquito de comino. El comino es un toque especial que suele llevar esta receta. Este tomate frito con esta cantidad de cebolla. Vaya, uno quiere salir el comino. Ay, genial. Y sal. Y un poquito de pimienta también. Tengo aquí mi pimentero. Pimentero que ya sabéis, todos los clientes de Thermomix, si queréis este tipo de salero, de pimentero automático, pues no tenéis nada más que decírselo a vuestra agente comercial y os dirá, o decírmelo a mí, y os contaremos cómo podéis conseguirlo. Totalmente gratis, ¿eh? Genial. Son la caña, el pimentero y el salero, porque fijaros que aunque si tuviera las manos mojadas, pues me da igual porque yo cojo, le añado sal y no se me queda nada pegado a los dedos. Por eso digo que es súper, súper cómodo. Bueno, lo vamos a poner a cocinar. Y lo voy a poner a cocinar durante 25 minutos.
Como veis que tengo un Thermomix aquí detrás, lo voy a pasar atrás. Y esos 25 minutos de sofrito, pues se los voy a poner en esta máquina, y al mismo tiempo que estamos haciendo ese sofrito, voy a poner el recipiente Varoma, donde tenemos el bacalao para el encebollado, y donde voy a aprovechar también y he metido las torrijas. En condiciones normales, si hacéis torrijas en casa, pues os va a pedir el vaso agua para generar vapor y que podáis hacer el Varoma sin problema. Pero claro, yo tengo aquí una receta que sí me permite más tiempo de cocción, como son estos 25 minutos, y como las torrijas van envueltas en papel film, pues no van a coger el aroma del encebollado, del comino y demás, con lo que lo podemos utilizar. Sí. Bueno, pues nos vamos esos 25 minutitos que he dicho, nos vamos a la máxima temperatura, que es Varoma, porque lo que quiero es cocinar en el recipiente Varoma, por eso siempre vamos a poner la temperatura Varoma, y lo dejamos por ahí, ¿vale? Aquí tengo el potaje de vigilia que está ya acabando, vamos, acabando de hacerse el caldo. Ahora seguiremos y le echaremos el resto de ingredientes. Y mientras me voy a coger otra receta típica de Jaén, que todo el mundo está haciendo en casa. Y fijaros, tengo un poquito de cebolleta de la finita, cebolleta de esta redonda, ¿vale? Me vaya a disculpar que voy a llenarme la aceitera. Habas frescas, habas pequeñitas, habas de Jaén, cebolla fresca. Esto yo creo que todos sabéis en casa lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es una haba frita de la forma tradicional que estamos acostumbrados a comerla en esta fecha. Para ello, no me voy a encontrar en Cookidoo una receta de haba frita, pero sí me voy a encontrar una receta de jamón, o sea, de guisantes con jamón, por ejemplo. No le voy a echar jamón, pero sí voy a utilizar esa misma receta. Ten en cuenta que los guisantes y la haba son primo hermanos, son de la misma familia. Al final los tiempos de cocción más o menos son los mismos, pero como sabéis que siempre podemos modificar, pues si yo ahora cuando termine el tiempo veo que le queda un poquito, pues le daré un poquito más. ¿Que en casa queréis añadirle jamón? Sin problema, añadírselo porque os va a salir buenísimo. Sí, es verdad que esta receta es muy de la vigilia. De la vigilia sabéis que los viernes de Cuaresma y en Semana Santa no se debería de comer carne. Y de ahí vienen todas estas recetas, como son el potaje de vigilia, como el bacalao encebollado, como son las habas fritas, que son recetas típicas. Y son recetas que podamos tomar un Viernes Santo o cualquier viernes de Cuaresma. Deja un momentito, voy a buscar la receta. Venga, pues sigo por aquí y ahora hacemos los guisantes con jamón, que los tengo ya ahí marcados. Bien. Le doy a siguiente y me dice que añada el resto de los garbanzos cocidos que teníamos por aquí. Pues lo añadimos al guiso. Y ahora nos pide que le añadamos bacalao. Mira, el bacalao, yo voy a utilizar bacalao fresco, y el bacalao lo he dejado con la piel. Sabéis que la piel del bacalao tiene mucho suero, es algo que da jugosidad a los guisos, es algo que da textura, porque la gelatina también que contiene, es algo que nos puede dar un poquito de consistencia en el guiso, sobre todo el sabor. Entonces yo he dejado el bacalao fresco, lo he cortado en trocitos, más grandes no me importa porque puede ser que algo se deshaga, y lo he dejado con la piel. Pues ahora sí le voy a añadir un poquito de sal, que no le hemos echado. Este bacalao es un bacalao fresco, con lo que no tiene tampoco mucho aporte en sal. Y la espinaca, sabéis que es algo especialmente soso. Pues nada, por eso siempre es bueno echarle un poquito de sal. Eso ya al gusto, ¿eh? Pues durante estos 8 minutitos vamos a terminar esa receta. Me vengo por aquí, os he dicho, guisantes con jamón. Le vamos a hacer la variación de que no le vamos a echar jamón, y en vez de guisantes lo vamos a hacer con habas. Bueno, me pide la cebolla, en este caso cebolleta, es lo que
le estoy echando. Nos pide aceite de oliva. Pues ponemos 70 gramos de aceite de oliva. Y le doy a siguiente. La receta me dice que me vaya a picar la cebolla, o a picar la cebolleta en este caso, que es lo que he hecho. Pero habéis visto que yo la cebolleta la tenía ya cortada en rodaja. Una vez que se vaya sofriendo, se vaya abriendo. La voy a dejar así, no la voy a picar. Con lo que este paso, me lo voy a saltar. Me voy directamente a esos 6 minutos que me indica para hacer el sofrito de la cebolleta. Y mientras lo dejamos esto por aquí. Y permitidme que recoja un poquito. Y ahora ya simplemente sería esperar que acabara el potaje de vigilia, que una vez que acabe está. Por aquí, una vez que termine la cebolleta, la echaremos la habas para que vaya cocinando. Y en el termomide atrás tenemos, nos quedan 20 minutos para terminar ese encebollado. Y os recuerdo que tenemos arriba las torrijas y el bacalao. Así que nada, esperad un poquito y continuamos. Bueno, pues ya han terminado los tiempos tanto del potaje de vigilia como de estas habas fritas que teníamos por aquí. Voy a añadir las habas para que se vayan sofriendo. Tengo ya por aquí la cebolleta, que os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que la veáis ahí. Cebolleta perfectamente sofrita. Y ahora le añado la haba. En este caso estoy utilizando alrededor de 3 kilos de habas. 3 kilos de habas con cáscara, ¿vale? Que suelen ser alrededor de medio kilo más o menos. Me dice la receta que le eche un poquito de agua, que no se la voy a poner porque ya os digo que son las habas frescas y esto sabéis que se hace de momento. Sí le voy a añadir un poquito de sal porque no le vamos a echar el jamón, pero sí le vamos a poner este poquito de sal. Y ya las ponemos a sofreír. Y una vez que termine, lo tendremos. Vámonos a este potaje de cuaresma. Voy a comprobarlo, que esté en condiciones. Y sí, lo veo. Genial. Si en casa veis que a lo mejor se ha quedado un poquito seco porque le hemos añadido un poquito menos de agua, le podéis echar un poquito de líquido. Eso ya lo vais a ajustar a vuestro gusto si queréis un guiso más caldoso o menos caldoso. Yo lo voy a dejar tal cual. Voy a coger la sopera que tengo por aquí. Y vamos a añadir este potaje a mi sopera. Cómo huele y qué buena pinta, ¿eh? Sobre todo fijaros que es una receta rápida, porque es una receta que tiene poquito tiempo. Ahí, perfecto. Y ya tenemos nuestra primera receta por aquí. La voy a dejar aquí para que ahora la vayamos viendo y ahora vamos a presentarlo todo junto. Luego tengo por aquí un par de platos que los voy a utilizar para poner el bacalao. Voy a sacar el bacalao que tengo al vapor, que ya lo tengo perfectamente hecho. Lo voy a poner en un plato y voy a volver a dejar el baroma con las torrijas. Vale, pues le ponemos aquí los dos trocitos estos de bacalao, genial. Y ahora que ya os digo, ponemos otra vez el baroma y nos lo llevamos para terminar esas torrijas, que le quedarán 2-3 minutitos, las tenemos. Aunque este sofrito le queda todavía algo más de tiempo, muy poco más, pero las torrijas es algo que podemos hacerlo de forma más rápida.
porque no necesita los 25 minutos, sino que se lo hacen un poquito antes. Como el bacalao, que fijaros que cuando lo hacemos al vapor, pues se hace mucho más rápido. Y como he dicho antes, el bacalao encebollado, la receta típica de Jaén, siempre nos va a pedir bacalao frito. Aunque en este caso yo quería enseñaros también el bacalao al vapor, pero sí tengo aquí dos rodajitas de bacalao que está frito, enharinado y frito en abundante aceite. Con lo que vamos a hacerlo de dos formas. Oye, ¿queréis un plato de bacalao encebollado mucho más saludable? O en caso de que estéis en la dieta o que estéis con la operación bikini, que ahora es cuando hay que hacer la operación bikini, ya en junio pues como que vamos tarde. Pues para eso tenéis este bacalao, hacerlo al vapor, se queda súper jugoso y con el encebollado está buenísimo. Pero oye, si queréis el plato tradicional, como siempre lo han hecho nuestras madres, pues ya sabéis que el bacalao simplemente enharinado, lo freímos en abundante aceite y lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos por aquí y voy a ir preparando para terminar las torrijas. ¿Cómo vamos a terminar las torrijas? Muy fácil. Veis que tengo aquí un plato con azúcar y canela, canela en polvo, que es el típico azúcar aromatizado con el que solemos emborrizar pues muchos dulces, los roscos, los pestiños, las torrijas, o sea, muchísimas cosas son los que borrizamos en este tipo de mezcla, como es el azúcar y la canela. Pues lo tengo ya preparado, habéis visto que lo he mezclado un poquito. Voy a quitar ya las torrijas. Para evitar que me salte el tomate, le voy a dejar el cestillo puesto. Y vamos a terminar estas torrijas. Bueno, tengo por aquí los films que he ido cerrando. Cuando lo abrimos vemos que el huevo está totalmente cocinado, que aquí no hay nada ya que esté crudo. Pues simplemente ahí le damos una vueltecita y le damos la vuelta. Y fijaros qué cosa tan simple. Yo las voy a dejar así. Podemos meterla en el horno, darle un poquito de gratinado dentro del horno. Hará que se me queden más doraditas, que se caramelice un poco ese azúcar. Pero también hará que se me quede una torrija un poquito más durita, más tiesa, una torrija que podamos cogerla con las manos y comérnosla con las manos perfectamente. Pero si os gustan las torrijas más blanditas, pues simplemente cuando la pasemos por el azúcar y la canela, directamente ponerla en una fuente o ponerla en un plato. Y se os va a quedar una torrija blandita. Vamos a hacer otra. Aquí. Y nos vamos a una última. Así, perfecto. Buah, qué buena pinta. Qué bien huele. Qué mezcla de olores tengo, ¿eh? Os lo puedo decir, que entre lo dulce, lo salado, el comino del encebollado, que es algo que sabéis que predomina el sabor. Aquí perfecto. Y ya tenemos la segunda receta terminada, como son esas torrijas. Bueno, el encebollado le quedan dos minutitos, lo he parado ya. Voy a hacer una cosa, y es añadirle, terminar el plato. De todas maneras, os doy un consejo. Sabéis que siempre es bueno que este bacalao se cocine un poco con la salsa de tomate, con el encebollado en sí.
Entonces podemos desde ponerlo en una fuente de horno, poner el bacalao, echarle el encebollado y meterlo al horno y gratinarlo un poquito para que coja sabor, o podemos coger una sartencita pequeña y dejarlo todo a fuego muy muy lento, porque lo que queremos es que le dé un poquito de calor y que coja sabor, o incluso podemos utilizar el Thermomix para hacer eso, y podemos utilizar un modo de cocina que tiene el TM6 que se llama cocción de huevo. El modo de cocción de huevos, se cocinan los huevos sin el movimiento de las cuchillas. Las cuchillas están paradas en todo momento. ¿Eso qué es lo que consigo? Pues que si yo pongo el bacalao con el encebollado y lo pongo en cocción de huevos, no se va a deshacer el bacalao, puesto que las cuchillas no se van a mover en ningún momento. Entonces es otro truquito que podéis utilizar en casa, ¿vale? En ese modo de cocción de huevos no va a alcanzar una gran temperatura, porque no es un modo que se utilice mucha temperatura, pero sí es verdad que me viene pues bien para eso, para que pegue un pequeño hervor donde se junten los sabores y se me mezclen de esa forma. Bueno, pues tengo por aquí este encebollado que se lo voy a añadir por encima al bacalao. Tanto al bacalao que hemos hecho en el horno, o sea, perdón, al vapor, en nuestro horno de vapor, como el Varoma, como el bacalao que tenemos frito. Genial. Con lo que fijaron, un mismo bacalao encebollado, pues le hemos dado un par de toques distintos. Vamos a decorar un poquito de perejil. No le pongo perejil fresco porque no tenía. Si tenéis perejil fresco, mucho mejor. Y ya tenemos las dos formas de presentar nuestro bacalao encebollado: bacalao al vapor saludable, bacalao tradicional, como ese bacalao frito. Bueno, pues voy a ver lo que le queda a estas habas, que son 5 minutitos. Pues nada, esperamos esos 5 minutitos y terminamos. Bueno, pues ya está terminando este plato de habas fritas que hemos hecho. Y ya lo tenemos. Sabéis que este plato se puede acompañar con un huevo frito, con un huevo cocido, o incluso podemos hacer un huevo escalfado al vapor con la ayuda del papel film y cocinarlo al mismo tiempo que hemos cocinado la haba. Nuestro recipiente Varoma lo podemos poner. Y mirad qué plato tan bueno de habas que tenemos por aquí. Y ya tenemos resultado de la clase, como es este potaje de vigilia, este potaje de garbanzos con espinaca y bacalao, las torrijas que las hemos hecho al vapor, que la habéis visto que es una forma muy muy sencilla y saludable de cocinar unas torrijas en Thermomix. Luego tenemos el bacalao encebollado, que estáis viendo que lo hemos puesto de dos formas distintas, lo hemos cocinado al vapor, como es este, y luego teníamos el bacalao tradicional, que es el bacalao frito, y por último pues tenemos esa haba que tengo por aquí, y fijaros qué resultado tan bueno. Y en poco tiempo pues podemos hacer todos los platos tradicionales de la Semana Santa. Así es que yo espero que hayáis disfrutado de todas estas recetas, sobre todo que las pongáis en práctica y que nos hagáis llegar a los agentes comerciales las fotos de todas las recetas que estáis haciendo, para que veamos que el resultado siempre es bueno y que seguís estando contentos con vuestro Thermomix. Sabéis que ahora mismo todos los clientes de Thermomix tenéis varios tipos de regalos que podéis elegir simplemente por recomendación. Seguro que tenéis algún amigo, familiar o alguien que esté interesado por lo menos en conocer el Thermomix. Todos los que
que estáis viendo este vídeo, la gran mayoría de los que estáis viendo este vídeo, primero tuvisteis que ver el Thermomix para decidir si queréis que estuviera en casa o no. Eso nos pasa a todos, pues por eso queremos premiar vuestra colaboración y tenemos una serie de regalos para poder ofreceros. Ahora, sin ir más lejos, todo lo que nos queda de mes hasta el día 29, pues todos los nuevos clientes de Thermomix pueden financiar sin intereses. Es la promoción que tenemos para los nuevos clientes. Con lo que, oye, si animáis a alguien a que vea el Thermomix, vosotros lleváis un regalo y esa persona tiene la oportunidad de poder comprar sin intereses, pues la verdad que va a ser siempre un servicio estupendo, porque vosotros vais a ganar y el nuevo cliente también va a ganar. Y siempre vais a aprender, porque siempre que hagáis alguna demostración o algún tipo de taller con algún invitado, todo online, mediante videollamado Zoom, como más cómodo sea, pues siempre vais a aprender algo. Los talleres particulares son regalos en sí, porque, por ejemplo, yo el año pasado me acuerdo que estas torrijas pues fueron muchos clientes los que me dijeron que le echara una mano y les enseñara cómo era. Pues nada, una videollamada donde el cliente y yo, los dos, estamos haciendo la misma receta, y es una forma que tenéis muy práctica para seguir aprendiendo sobre vuestro Thermomix. Así que yo me despido. Hasta dentro de unos pocos días, que seguiremos enseñando cosas, seguiremos haciendo recetas. Que tengáis una feliz cuaresma, una muy feliz Semana Santa y, sobre todo, lo que yo digo siempre, que tengáis mucha salud, que en estos tiempos que corren es lo que más necesitamos. Así que, lo dicho, a disfrutar de la cocina, a disfrutar de vuestro Thermomix y nos vemos pronto. Un saludo, hasta siempre.